puras sangres. Cada uno de ellos. Todos pijos, todos caros. Yo no. Pero también estoy aquí. Preparada para la competición. ¡Objeción al lugar! ¡Sí! Mi cliente, un hombre grande, parece sorprendido. No se da cuenta de que he ganado un punto, pero siente el cambio. Le gusta. Mi cliente odia al testigo. Mamá, debería estar trabajando a tiempo completo, pagando por sus cosas. ¡No debería salir todas las noches de fiesta! ¡Es un imbécil! Me giro. Ahí está mi hermano, de pie en la puerta. Sobre su ceja hay una mancha de sangre seca. Eructa, casi me escupe. Abogada pija con su camisa rosa de mierda. ¿Uno de los tres? ¿No se graduará? Sí. ¿Cómo lo oyen? Uno de los tres fracasará. No lo duden. No son amigos. Todos están compitiendo. ¿Un grupo de la Facultad de Derecho? Los de mi despacho, Julian, Alice, Adam no, Adam nunca sale. Y algunos otros de la planta de abajo. Todos nosotros. Muchas botellas de prosecco. ¡Todos a bailar! Me dice que estaba seguro de que yo tendría novio. Y es muy tierno porque... ¿Cómo me convertí en esa chica? Le cuento cosas de las que normalmente no hablo y él escucha. Acerca de mi vida, mi familia, perder a mi padre. Él dice que está sorprendido porque siempre pensó que yo sería más una chica de escuela privada. Me río, le digo, puedo hacer de chica de escuela privada mejor que las chicas de escuela privada. Esta... soy yo. Y yo estoy aquí, esperando a que me permitan entrar. Richard pone una mano sobre mi hombro. Me estremezco, no puedo evitarlo. Me está hablando. Su boca se mueve. ¿Te va a acompañar alguien? Mierda. No voy a llorar. Cama de hospital. En el centro de violaciones y abuso sexual. Examen médico forense esperando a la enfermera. Bata blanca. Nombre, por favor. Le miro a la cara. Tú sabes lo que pasó esa noche. Mira, sea lo que sea, no soy un criminal. ¡No lo soy, hostia! Y tú no eres una víctima, por Dios. Sabes que si sigues con esto vas a destrozar mi carrera. Eres consciente de esto, ¿no? Se aleja. Pienso decírselo a la policía. Me ha hablado. Ha violado las condiciones de su libertad bajo fianza. Me cambié de despacho para alejarme de Julian, para poder trabajar sin miedo. No olvide que hice mi declaración a la policía la misma noche de la agresión sexual, horas después de que ocurriese. Eso no es relevante para mi pregunta, señora Edsler. Absténgase de elaborar. Pero Richard está de pie. Déjenla terminar. Pero ahora sé que cuando una mujer dice no, cuando sus acciones dicen no, no es para nada un acto sutil e ilegible. Cuando una mujer es violada, la herida es corrosiva. Comienza con el terror y el dolor en lo más profundo de su cuerpo y luego se apodera de la mente y del alma. Y por eso aquí, en este tribunal, quiero denunciarlo. ¿Cómo ponerme de pie? ¿Cómo salir de la sala del tribunal? ¿Cómo salir del edificio? Lo único que sé es que en algún lugar, en algún momento, de alguna forma, algo tiene que cambiar.